tenemos alrededor de unos 200 billones con B, 200 millones de millones de conexiones en el cerebro. Cualquier cosa que aprendemos altera algunas de estas. Y es en este patrón de conexiones, esta neurona que se conecta con la otra y con la siguiente, y esta con la otra y con la otra, es en este patrón donde almacenamos la memoria. Tanto aprender es cambiar nuestro cerebro. Hola, David. Lo de ser más o menos inteligente, ¿crees que viene de serie o que se puede entrenar? Un poco de cada. Cualquier capacidad mental tiene una parte que viene de serie, de nuestra biología, y una parte que se trabaja a través de la educación. A ver, nuestro cerebro, como cualquier parte de nuestro cuerpo, se forma porque hay unos programas genéticos. Ahora sale el genetista que hay en mí, ¿eh? Pero hay unos programas genéticos que le dicen cómo tiene que formarse y cómo tiene que funcionar. Esto hace que ya de serie, de programario básico genético, haya personas con más capacidad de memoria y otras con menos. Personas más creativas y otras un poco menos. Personas un poco más inteligentes y otras un poco menos. Personas con más aptitudes musicales y otras un poco menos. Y podría estar aquí hablando durante horas sobre capacidades mentales. ¿Eso es importante? Bueno, eso es un patrón básico. Eso es como un escultor que tiene su arcilla para hacer lo que sea. Si tiene más, hará una escultura más grande. Si tiene menos, la hará más pequeña. Pero la educación es la habilidad para moldear esta arcilla. Puedes tener poca arcilla y hacer una escultura preciosa y tener mucha y que te salga un churro. A mí me gusta ejemplificarlo con la papiroflexia, con hacer, por ejemplo, un avión de papel. No sé si tenéis por aquí papeles que podáis dar y os lo demuestro. Vale, pues mira, os reparten a cada uno un trozo de papel. Yo tengo el mío, ¿vale? Cogéis vuestra hoja y dobláis una punta hacia atrás, ¿vale? A ti te falta un trozo, ¿no?, de hoja. Qué mala suerte, ¿no? Bueno, ¿qué le vamos a hacer? A ti te falta un trozo. ¿Todos teníais la hoja rectangular? No. No. Mira como los genes, cada uno tiene sus propios genes, cada uno tiene su hoja, ¿no? Bueno, ahora dobláis la otra punta, la punta que ha quedado aquí arriba, la dobláis, no sé cómo enseñarlo muy bien, ¿eh?, para que se vea, pero la dobláis hacia abajo de forma que quede, pues no sé, como una casita. Bueno, algunos os queda un poco un churrillo porque tenéis la hoja mal cortada. Lo dobláis, ahora sí, por la mitad para que vaya cogiendo forma de avión. Hacemos las alas, ya no sé cómo enseñarlo, pero y si hacéis un par de cortes en el ala, por la parte de atrás y lo subís, pues tenéis los alerones. ¿Vale? ¿Os ha salido todos más o menos así? Bueno, a ti te falta un trozo de ala. Claro, a ver, si ahora probamos si vuelan bien o no, lo podemos probar. Seguro que hay aviones que vuelan mejor que otros, porque todos lo habéis doblado. El tuyo es el más feo, con perdón, de avión. Claro, ¿cuál es el problema? El problema es que todos habéis seguido mis instrucciones al pie de la letra, cuando resulta que teníais distintas formas de papel. Si esto lo comparamos con el cerebro y la educación, cada cerebro es diferente. La educación lo que hace es sacar provecho de este cerebro doblándolo. No lo dobla físicamente, pero sí hace conexiones físicas para que funcione de la mejor manera posible. Si a todo el mundo lo educamos de la misma manera, sucederá esto. Habrá algunas personas que les funcionará muy bien la educación porque se adaptará a su cerebro, y otras que no les funcionará nada bien. La educación tiene que ser tan personalizada como sea posible para sacar el máximo provecho. Si esto es que os falta un trozo de avión, hubieses hecho un doble primero.
para que quedase un rectángulo. A partir de ese rectángulo sería un poco más pequeño, pero hubiese salido exactamente un avión que volaría bien. Bueno, pues si os parece, podemos probar si vuelan. Lo hacemos todos a la vez, ¿vale? Cuento hasta tres. Uno, dos y tres.